Muy buenas tardes y bienvenidos a este teatro municipal que albergará esta noche este tradicional acto recibido siempre con cariño por el pueblo de Las Cabezas, aunque este año no sea el preludio de una semana de alegría y fiesta de convivencia. Aunque las circunstancias no nos permitan celebrar por segundo año nuestra Feria de Septiembre, nada nos impide soñar con ferias futuras y recordar nuestras ferias pasadas. Aunque vivamos en un periodo de stand-by, de pausa en muchos aspectos, pensando en que lo mejor es lo que queda por venir en un futuro no muy lejano, para que podamos retomar esta convivencia así como el resto de nuestras tradiciones. De momento, nos toca seguir cuidándonos y cuidando de los demás. Siempre hemos tenido la sensación de que el año empieza en Las Cabezas tras nuestra Feria de Septiembre, y en esta ocasión iniciaremos este nuevo curso con la esperanza puesta en el final de esta pandemia. Y para revivir nuestra tradicional Feria de Septiembre, aunque no podamos reunirnos en la caseta, sí podemos celebrar en casa, con nuestra familia, con nuestro grupo Burbuja, la alegría de esta fiesta, acompañándonos de la música de nuestra tierra, nuestras sevillanas. Este año, el Ayuntamiento gestó la idea de publicar un trabajo discográfico que reuniera ese sentir, esa celebración, y así nace Las Cabezas canta por sevillanas. El disco saldrá en los próximos días a la venta al precio de 5 euros y será anunciado por las redes sociales de nuestro ayuntamiento. Este disco irá a beneficio íntegramente de dos asociaciones de nuestro pueblo, Teacense y Abriendo Caminos, así que qué mejor ocasión que comprar música y disfrutar de ella. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar a voces de nuestro pueblo, aunque para hacerlo en directo habrá que esperar unos días, pero sí disfrutaremos del baile por sevillanas con el arte que caracteriza a nuestra tierra. Para ello, contaremos con las escuelas de baile de Sandra Vilchez y Diego Guijo, que una vez más ponen el colorido, el salero y la pasión de sus alumnos en este escenario. Y sin más dilación, comenzamos. Para iniciar este viaje por la memoria que nos llevará al Real de la Feria, nos quedamos con las voces de Calle del Arte y Carmen Tejea Fernández con sus nuevas sevillanas y un popurrí de feria respectivamente, interpretados por los alumnos de Diego Guijo. Y seguidamente los alumnos de Sandra Vilchez bailarán las sevillanas del coro del cautivo Pasa la vida y del coro del Rocío Hoy la marisma en el pelo. Les pido un caluroso aplauso para todos ellos. Thank you.
cuando paso por el puente Triana contigo, vida mía. Cuando paso por el puente Triana contigo, vida mía, Triana contigo, vida mía. Solamente de pensarlo, Triana, me muero de alegría. Porque tiene unos ojos, Triana, igual que los luceros, Triana, igual que los luceros. Y una clase de jesura, Triana, que vale el mundo entero. Si por otro me dejara, Triana, de pena moriría. Cariño, te quiero y te querré. Eres mi norte, mi guía, Triana, Triana, yo le. Veladita de Santana, Triana, parole sobre el río. Veladita de Santana, Triana, parole sobre el río, Triana, parole sobre el río. Puestecito la avellana, Triana, y tú del brazo mío. Un gitano va cantando, Triana, con globos de colores, Triana, con globos de colores. Y una vieja pregonando, Triana, pestillo y alfajores. Calentitos y buñuelos, Triana, que alegre su pestaña. Niña, que mira, mírame, vamos a ver la cucaña, Triana, Triana, yo es. Hola, María.
Y tras calentar el ambiente con esta primera pincelada de este recopilatorio de feria, seguimos con otro de los momentos que no puede faltar, conocer nuestro cartel de feria, siempre acompañado del tradicional libro en el que cada año hacemos balance de lo acontecido en nuestro municipio a lo largo del año, además de recopilar pequeñas historias esperadas cada año con anhelo. En esta ocasión, el encargado de ilustrar nuestra celebración más entusiasta es un artista local que, tras crear obras como el Premio EVE o ser el encargado de materializar el próximo monumento a nuestro héroe, el general Riego, este año pone color también a nuestra Feria de Septiembre. Pedimos un fuerte aplauso para Luis Rodríguez Castro, que hoy nos desvelará su cartel Volveremos. ¿Volveremos? Claro que volveremos. Como dice el título de la obra, volveremos a disfrutar de nuestra semana de feria. Bueno, analizando un poco, aunque no esté descubierto el cartel, analizando un poco lo que es el cartel, su forma es de un formato horizontal, de un soporte de tabla estucada, temática festiva, de género figurativo, luz centrada y homogénea, la técnica es a pincel y pintura al acrílico y al óleo. Es una composición cerrada de forma piramidal, de un estilo naturalista e impresionista. Bueno, y en el análisis simbólico, la obra simboliza la grandeza de nuestra feria. Podemos observar dos grandes figuras en la imagen, de una mujer con traje de flamenco y abanico clásico, simbolizando la belleza de nuestro pueblo. Al otro lado vemos la imponente torre de la iglesia de San Juan Bautista, emblema de historia de nuestra ciudad, rodeada de girasoles en su máximo esplendor. En la parte superior de una pañoleta con motivos ornamentales y en su centro el lema que pone Volveremos. Una obra luminosa y dinámica, con un significado muy concreto. Alegría y esperanza por una pronta recuperación de nuestros momentos más significativos. Y nada, muchas gracias. Pues ahora sí, invitamos también al delegado de festejos, Alberto Crespo, y a nuestro alcalde Francisco Toaja, que suban con Luis para desvelar esa obra que él nos acaba de describir. Un aplauso también para ellos. Os invito a que os quedéis un momentito todavía aquí y, como decíamos, compañero inseparable de nuestro cartel, que ya podéis ver también en la pantalla, es nuestro libro de feria. En esta ocasión, el Ayuntamiento ha sido el encargado de sufragar íntegramente su edición por considerar que las circunstancias que estamos viviendo así lo requerían. Pero no queremos dejar pasar la oportunidad para agradecer a los comercios y empresas que cada año, con sus aportaciones, han hecho posible este libro tan querido por todos los cabeceños. En nombre del Ayuntamiento y de todos, como siempre, muchísimas gracias por vuestro esfuerzo. Un libro, el de nuestra feria, que se convierte en realidad gracias también a las aportaciones de vecinos y foráneos que llenan con sus páginas artículos, escritos, investigaciones y fotografías de hoy y de antaño. Como cada año, agradecer a todos ellos sus regalos en forma de letras e imágenes para convertirlos en pequeños tesoros que muchos guardamos año tras año. A todos vosotros, colaboradores del libro de feria, mil gracias. Además de nuestro libro de feria, este año podremos ver también una exposición de fotografías antiguas en la Plaza de los Mártires y la Calle Ancha, aunque más tarde será el delegado de festejos el que nos dará más detalles de esta actividad. Pero aprovechamos para agradecer a todos los que han aportado su granito de arena. Pero nuestro libro siempre ha tenido un equipo de voluntarios y personas implicadas para dar forma a esta entrañable publicación de las cabezas y para las cabezas. A lo largo de su historia han sido varias las personas que han conformado este equipo editorial y todos ellos se merecen nuestro reconocimiento. Mas sin duda en las últimas décadas, dos personas, dos cabeceños de pro,
han puesto todas sus ganas e implicación para que nuestro libro de feria estuviera listo cada año en los días previos al inicio de esta fiesta. Por eso este año queremos destacar a estos dos vecinos que tanto empeño y cariño ponen para que nuestro libro de feria vea la luz. El consistorio hoy quiere agradecer públicamente vuestro trabajo en la sombra y vuestra labor voluntaria. Les pido un caluroso aplauso para Antonio Gómez y Cristóbal Rodríguez. Así que Cristóbal, si estás por ahí, pues sube, también que tienen un pequeño obsequio para ti. Que no te veía, Cristóbal, yo buscándote por el patio de butaca y no te veía. Así que nada, un aplauso para él que viene a recoger también ese obsequio en nombre de los dos, de Antonio y de... ¿Que os quieren echar una foto? Yo sé que a ti no te gusta mucho esto de... Ah, también un obsequio para Luis Rodríguez Castro, para el autor del cartel. ¿Y ahora sí? Pues vamos a continuar, que aquí lo que importa es la alegría, la música, y eso va a llegar en breve también de nuevo. Así, tras este emotivo reconocimiento, volvemos a celebrar las ferias que vendrán con el baile y la música de las cabezas. Recibimos de nuevo a los alumnos de Diego y de Sandra. Los primeros interpretarán las sevillanas de Javi Fernández, Arte y Estilo, y del grupo Juluma, Luna Limonera. Y los segundos, las sevillanas del Pali, en las voces de Nieves Ganfornina y Carmen Lemus Lachochi, y del grupo Añoranza, ya se ven alumbrando los farolillos. Vamos a recibirlos como se merecen. Y me esconde
mi manera quisiera mirarte. Quisiera mirarte, luna limonera, quisiera mirarte, luna limonera, quisiera mirarte. Quisiera mirarte, llanto de la fuente, suspiro del parque, llanto de la fuente, suspiro del parque. Ya no se ve el pianillo, ni a la guapa cigarrera. Ya no se ve el pianillo, ni a la guapa cigarrera. Y a la guapa cigarrera, ni a aquella de aquel fandango que te brilla la escuela. Y a aquella de aquel fandango que te brilla la escuela. No llores, Sevilla mía, no llores, ir a la guapa, no llores, torre del oro, que voy a hacerte un río nuevo con la rima de mi sol. ¿Qué músico será eso que está malamente toca? ¿Qué está malamente toca? ¿Qué músico será eso que está malamente toca? ¿Qué músico será eso que está malamente toca? ¿Qué está malamente toca? Conocido a mi Sevilla por la banda de la sopa. Conocido a mi Sevilla por la banda de la sopa. No llores, Sevilla mía, no llores, ir a la guapa, no llores, torre de oro, que voy a hacer un río nuevo con la rima de mi sol. Thank you.
Bueno, pues un descansito después de bailar y para retomar fuerzas mientras rememoramos instantáneas de ferias pasadas. Conoceremos así también las actividades alternativas a nuestra tradicional feria que han preparado desde el Ayuntamiento para estos días. Para ello, recibimos de nuevo al delegado de festejos, Alberto Crespo. Un aplauso para él. Buenas noches a todos y a todas. Espero que estéis a gusto. Bueno, creo que hemos conseguido, por lo menos, meter a la gente que con los que nos comprometimos. La verdad que no ha sido fácil. Decidimos en su día ubicar aquí en el teatro este acto porque lo vimos más apropiado por tema de aforo, tema de, bueno, un acto aquí en el teatro, la verdad que es que mejor no puede quedar. Y sí es verdad que si lo hacíamos en otro sitio, como en años anteriores lo hemos hecho, por ejemplo, en el Rincón Malillo, pues se nos iba un poco, sobre todo el tema del aforo y lo que obliga ahora mismo son las condiciones sanitarias. Así que por ahí las disculpas por, bueno, pues el motivo ha sido ese, el que no hemos ido llamando a todas las asociaciones y personas que con las que nos sentíamos, evidentemente, de llamar, invitar a este acto y sé que se ha hecho un gran esfuerzo viniendo una sola persona por asociación y por eso yo os agradezco ese esfuerzo. Por otro lado, tengo que agradecer también a las dos asociaciones, a las dos academias de baile, no las quiero llamar asociaciones porque la verdad que parece que queda muy, muy formal, son academias de baile, dos academias de baile de aquí de Las Cabezas, como la de Diego Guijo y Sandra Vilche, con la que yo me siento muy identificada, con ambas, con las dos. Y bueno, la verdad que los dos me transmitían en reuniones que hemos tenido las ganas que tenían ya de por fin poder mostrar lo que después del corte que tuvieron, por los motivos que ya todo el mundo sabemos, pues se han podido mostrar al público, a su público, a su gente, a la ciudad de Las Cabezas, lo que han venido ensayando durante creo que dos años prácticamente que llevamos casi sin hacer nada, ¿no? Así que por ello mismo yo le doy las gracias y yo le vuelvo a pedir un fuerte aplauso a ellas porque la verdad que ellos se están portando de lujo. Bueno, y entrando ya en materia, en lo que a mí concierne, que es el tema de los actos que vamos a tener, las actividades que vamos a tener durante la semana de feria, bueno, pues sí, como ya ha adelantado Sandra, vamos a empezar ya a partir de mañana, se van a empezar a ver carteles expositores en la zona de Calle Ancha, Plaza del Bacalao, Plaza de la Mujer Trabajadora y Plaza de los Mártires. Lo vamos a ir poniendo conforme vaya pudiendo una empresa local de aquí de Las Cabezas, evidentemente, que ha hecho un gran trabajo ya están los carteles terminados, ahora hay que ponerlo, pero no queríamos hacerlo hasta que no tuviéramos este acto realizado. Ha sido un trabajo bastante, bastante arduo, muy bonito, pero muy la verdad que se ha tenido que elegir entre muchísimas fotografías que sabemos que incluso no van todas las que habéis ofrecido muchos de vosotros y vosotras, pero de verdad no os preocupéis porque esperemos que en feria tengamos mil más y seguro que la idea es que esos expositores vayan colocándose todos los años durante esa semana de feria, incluso en semanas previas. Así que bueno, pero sí que hemos elegido, bueno, algunas que hemos visto, por ejemplo, las más antiguas, vais a ver, ya lo veréis, no quiero tampoco anticipar mucho porque creo que el factor sorpresa puede ser bastante bueno. Después tenemos en lista todavía, mañana termina el plazo de presentación de las calles, de los domicilios, de las personas a título individual y de los comercios de aquí de Las Cabezas del concurso de sornos, tanto a nivel particular, concurso de sornos de fachada,
o balcones, a título colectivo una calle completa o incluso, bueno, lo que he comentado antes, un comercio engalanando su escaparate. Mañana, como digo, terminamos el plazo de recogida de solicitudes y a partir de la semana que viene veréis muchas calles y muchas fachadas y comercios con adornos feriales, que es de lo que se trata. Llevar un poco la feria a las calles, no llevarlas, pero sí por lo menos sí que adornarlas, que se vea un poco ese olorcillo, esa vistosidad que hemos tenido siempre en feria, que este año, por desgracia, no lo vamos a poder tener. O sí, porque parte de ellas sí la vamos a hacer. Por ejemplo, en el recinto ferial lo que vamos a hacer es, pensando en lo que creo, y yo creo que con eso estaréis todo el mundo de acuerdo conmigo, los que lo han pasado peor en esta pandemia son los niños y las niñas. No podíamos dejar atrás el poner un parque infantil de atracciones, bueno, infantil y para no tan infantil, o sea, tanto para adultos como para más pequeños. Un parque de atracciones, como digo, en el recinto ferial, en la parte donde siempre se ha ubicado los cacharritos, como todo el mundo lo conocemos, y que este año tendremos no desde el miércoles, sino desde el martes de la semana ya que viene, desde el 14 hasta el 19, o sea, desde el martes hasta el domingo, en horario desde las 5 de la tarde todos los días, y hasta las 12 de la noche tendremos martes, miércoles, jueves y domingo, y el viernes y sábado hasta las 2 de la mañana. Comentaros que tenemos también un horario para no poner música en la que sí le hemos dicho a todos los feriantes que está prohibido poner música, porque como sabéis, tenemos niños y niñas que acusan ese sonido, que puede ser bastante molesto incluso para cualquier persona. Pues vamos a tener dos horas todos los días, desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche, sin música en las atracciones. Y comentaros también que también tendremos dos días del niño, martes y miércoles, a un precio de 2 euros también, ¿vale? Los dos días completos. Y después, entrando en detalle en la parte de las actuaciones que vamos a tener, porque sí, vamos a tener las actuaciones. Sí lo hemos pensado muy mucho, la verdad que le hemos dado muchas vueltas, pero es verdad que no podíamos dejar a la población sin una actuación en la semana de feria, unas actuaciones, una por día. Tendremos de nuevo disfrutando a las dos academias de baile, miércoles Sandra Vilche y jueves Diego Guijo, las dos a las 9:30 de la noche. Todas las actuaciones van a ser en el parking, lo que todo el mundo conocemos como parking del Hiperbalme, ¿vale? Aparcamiento de la avenida de Jesús Nazareno. Y el viernes tendremos a Manuel de Angustia, eso ya será a las 11 de la noche, ya un viernes, un sábado, pues nos podemos alargar un poquito más. A las 11 de la noche Manuel de Angustia, el sábado María Márquez, ¿vale? Del concurso, yo creo que las conoceréis, las que os gusta la sevillana, las personas que os gusta la sevillana, del concurso de sevillanas de Canal Sur. María Márquez, a las 11 de la noche también el sábado, y el domingo cerraremos con lo que hoy estáis oyendo, pero no viendo. Ya lo veréis el domingo 19 para cerrar esta feria, o esta no feria, como tradicionalmente se viene escuchando ya en todo sitio, el día 19 a las 9:30 de la noche, ¿vale? Ha sido un disco que ha tenido muchísimo trabajo, por eso yo le doy las gracias desde aquí y le pido un fuerte aplauso también a todos por la colaboración que han tenido todos los 13 grupos de artistas que hemos tenido realizándolo. Y yo, de verdad, le pido un fuerte aplauso porque no ha sido fácil, la verdad. Lo que deseamos todos es que ese día salga genial, como todos los demás. Pero sí que ahí cerraremos ya por fin lo que es este cuadro de actividades que desde la delegación de festejos, con Mónica, mi técnica de fiestas, por delante, la verdad que hemos hecho un trabajo, creo que bueno, para que todo el mundo lo disfrute y que no tengamos la necesidad de salir fuera a disfrutar de esta semana. Así que muchas gracias, a disfrutar lo que podamos, y esperemos que para el año que viene y los años venideros podamos decir otra cosa y que la podamos disfrutar mejor. Así que nada. Gracias, Alberto.
Pues después de conocer todo lo que podemos vivir en la medida de las posibilidades que nos permiten la situación que estamos viviendo y las restricciones sanitarias, pues nada, os invitamos a que disfrutéis mucho de cada una de esas actividades y, como decía antes, que viváis la feria pues con la familia, con vuestro grupo Burbuja, y en la medida de nuestras posibilidades pues disfrutemos un poquito en estos días, antes de que empiece el cole y retomemos pues toda la rutina diaria. Llega ahora un momento muy emotivo, y es que cada año nuestra feria se dedica a una persona de nuestro pueblo. En unos casos por su trayectoria artística, en otros por su implicación cultural o social. Algunos años por su personalidad peculiar. Los perfiles del homenajeado han sido muy diversos. En este caso, siendo un año anecdótico, tenía que ser una persona especial, y sin duda para mí lo es. Persona sencilla y humilde en sus modos, alegre sin par, trabajadora incansable, protectora indiscutible de lo suyo, cariñosa a rabiar. Algunos pensarán que exagero, y quizás sea así, pero es que le tengo un cariño especial. Nace en 1951. Es la tercera de cuatro hermanos y madre orgullosa de cuatro hijos. Sus pasos por la vida no han sido fáciles. Sin embargo, siempre ha tenido y tiene esa forma tan especial de plantarle cara a los problemas con generosidad, alegría y cariño, y una facilidad increíble para ver y valorar lo que de verdad es importante: la familia, nuestros seres queridos. A lo largo de la vida ha sido hija, hermana, mujer, madre, tía y abuela, cuidando siempre de toda su familia sin dudar y sin pesar. Con tan solo 9 años ya estaba trabajando en Sevilla, ayudando en el servicio doméstico en una casa. Cuando contrae matrimonio, vuelve a las cabezas y comienza a ayudar a su madre en la limpieza del mercado de abasto. Cuando se jubila su madre, ella se hace cargo de este puesto de trabajo. Desde entonces prestó servicio en el área de limpieza del Ayuntamiento de Las Cabezas, en la plaza, en los colegios y en el edificio mismo del Ayuntamiento donde le llegó su jubilación. Es en esta última etapa donde tengo el placer de conocerla a ella y a sus compañeras, mi querido trío La 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 o mis ángeles de Charlie, como yo las llamaba. Cuando abrían la puerta de la radio, inundaban de risas, alegría y cariño aquel espacio. Se os echan mucho de menos. Nuestra protagonista es una cabeceña que ha luchado muy duramente a lo largo de toda su vida, pero con una fuerza y sabiduría inmensa. Yo siempre guardaré en mi memoria, al pasar por su casa, el olor exquisito que siempre salía de su cocina. Ese olor a guiso de mamá, a manjares de abuela, en unos fogones que nunca paraban. Hoy, a sus 69 años, sigue peleando en duras batallas sin faltarle nunca una sonrisa y un beso y un abrazo para los demás. Este año, el homenaje de nuestro libro de feria es para Dolores Otero Díaz, nuestra querida cocherita. ¡Ole tú, guapa! Bueno, que ahí te entran unos regalitos y todo. ¡Ole! El cuadro que le vamos a dar, la verdad que se me va un poco las palabras con la emoción, es que hay que tenerle mucho aprecio a esta mujer. Dice: Feria 2021 Las Cabezas de San Juan, homenaje a doña Dolores Otero Díaz.
El pueblo de las Cabezas de San Juan te da las gracias por el amor, generosidad y alegría que siempre has repartido a todas las personas que te acompañan en el caminar de tu día a día. Hay almas a las que uno tiene ganas de asomarse, como a una ventana llena de sol. Federico García Lorca. ¡Olé! Bueno, invito de nuevo a subir al escenario al delegado de festejo, al alcalde y también a una representación de la familia de nuestra homenajeada que quiere pues también estar aquí en este escenario y en este homenaje. Así que un aplauso también para ellos. Buenas noches a todos. Bueno, seré breve. Antes que nada, pues dar las gracias, ¿vale? Esto se trata de dar las gracias. En primer lugar, a toda la organización del acto, ¿vale? Hacerle un hueco para poder homenajear a nuestra abuela es un orgullo, ¿vale? En segundo lugar, pues darle las gracias a ella, a mi abuela. Esta vez de parte de tus nietos, va desde la más pequeña hasta la mayor. Podríamos pegarnos toda la noche enumerando las cosas buenas que tienes, como ya han comentado antes, pero podemos dejarlo en que eres de esas personas que hace que la gente que está a tu alrededor se conviertan en mejores personas. Olé. Ninguno de tu familia sería... Ninguno de tu familia... estaríamos donde estamos hoy si no fuera por ti. Y no quiero, con esto no quiero enrollarme, solo desearte toda la felicidad del mundo y que sepa que te quiere toda tu familia. Bueno, con vuestro permiso, espérate, os voy a dar un abrazo a cada uno, pero para que se lo deje a la abuela, ¿vale? De mi parte. Que ya que no puedo bajar. Y espera porque, por lo visto, tu familia y tus vecinos y todos tienen un regalito para ti. Así que todavía sigue el homenaje para ti. Anda, que quién te iba a decir a ti esto, ¿eh? Pues nada, por aquí aparece otro regalito también que te van a llevar, ¿eh? Esto como el Día de Reyes. Olé. Bueno, normalmente, pues como yo hablo al final,
dejo que transcurra el acto, voy viendo y voy pensando en qué digo al final, ¿no? Y la verdad es que ahora en este momento así tan intenso que hemos vivido con Dolores, homenajeando de esta manera sencilla, pero absolutamente sincera y honesta a Dolores, pues la verdad es que se me han olvidado yo creo que, la que todas las cosas que iba a decir. Pero bueno, básicamente lo que hay que estar es agradecido. Este año y medio largo, este 2020 que no ha terminado, llegó 2020 que tenía que ser un año de muchas alegrías y llegó esta pandemia que nos ha quitado muchísimas cosas. Nos ha quitado ya dos ferias, nos ha quitado ya dos Semanas Santas, nos ha quitado dos Navidades de vivirla como tenemos que vivir las Navidades, nos ha quitado muchos momentos de estar con la familia, muchas reuniones con amigos. La verdad es que nos ha quitado ya este año y esta pandemia muchísimas cosas, ¿no? Pero tenía mucha razón Sandra antes que decía que lo que no nos puede quitar es ni la posibilidad de recordar, que siempre recordando también se encuentra alegría, ni la posibilidad, la capacidad de seguir soñando y de seguir teniendo esperanza en que las cosas van a ser mejor, ¿no? Como dice ahí arriba, en el cartel que magistralmente ha hecho otro año más Luis, él ha hecho una explicación así técnica del cartel, ¿no? Pero bueno, yo lo resumiría con que es otra obra de arte más de un artista cabeceño que plasma la esencia de lo que es la Feria de las Cabezas y de lo que es Las Cabezas. Yo creo que en ese cartel se ve lo que es Las Cabezas y lo que es nuestra feria. Alegría, la guapura de ese modelo, de esa modelo que ha escogido para de flamenca, nuestra torre campanario de la iglesia, el abanico, lo que es Las Cabezas, lo que es nuestra feria, lo que somos nosotros en definitiva, ¿no? Lo que no nos va a poder quitar nunca el virus, que ya yo espero que le quede poco tiempo, pero le quede lo que le quede, estas cosas no nos las puede quitar nunca, ¿no? Esto, el ser alegres, ser un pueblo alegre y ser un pueblo agradecido. Agradecido hasta el punto de saber, pues, dedicar homenajes como este a personas como Dolores, que como decía Sandra, pues son personas sencillas, con toda la grandeza que hay en esa palabra. Ser sencillo es mucho más difícil que ser una persona de alto vuelo y de alto standing y con otros méritos, ¿no? De otras, entre comillas, categorías. Ser sencillo es muchísimo más difícil. Ser sencilla, como en este caso ha sido Dolores a lo largo de su vida, es a lo largo de su vida, sigue siéndolo, ya jubilada, ya no trabaja, mejor tiempo para ella, para su familia, que bastante ha trabajado. Dolores, que representa a una generación, que hay que decirlo, una generación en la que también el COVID ha hecho sus estragos, nos ha quitado también a mucha gente importante en nuestras vidas, y es una generación a la que le debemos todo lo bueno que tenemos hoy, todo lo bueno que hay hoy en nuestras vidas, se le debe a la generación que representa Dolores. Una generación de gente sencilla, pero grande para habernos dado todo esto, todo lo que tenemos, todo lo que tiene mi generación. No lo hemos ganado con nuestro esfuerzo, nos lo han dado Dolores y la gente de su tanda, nuestros padres, nuestros abuelos, nos lo han dado ellos. Y nosotros tenemos esa obligación hoy de intentar dejarles también a estos niños, a estas niñas que están por aquí enseñándonos, dándonos alegría, pues intentar también dejarles a ellos un poquito mejor el mundo de lo que nos lo han dejado ya a nosotros nuestros padres, ¿no? Que yo creo que se merece esa generación todos los homenajes que le podamos hacer a toda la generación y representada hoy por personas como Dolores, ¿no? Así que muchísimas gracias, Dolores, por todo, por tu trabajo en el ayuntamiento, pero sobre todo por lo que te ha dicho también tu nieto y tu familia, ¿no? Por el cuidado que le has dado a ellos. Yo creo que con el tiempo lo que vamos aprendiendo, o de las pocas cosas que de verdad aprendemos, es que si hay algo importante, importante de verdad, es el cariño que se puede tener de la familia, ¿no? Y eso también hay que ganárselo como se lo ha ganado Dolores a lo largo de su vida. Y bueno, agradecerle de verdad a Cristóbal, a Antonio Gómez, que no ha podido venir hoy también, el trabajo que hacen con este libro de feria. Este libro es un libro especial. Normalmente ellos se pegan una buena trabajera visitando los comercios, cogiendo, bueno, comprometiendo también a los comercios para que hagan sus aportaciones para hacer ese libro. Este año lo hemos hecho el ayuntamiento porque no estaba tampoco la cosa para hacer ese trabajo. El ayuntamiento se ha hecho cargo del libro. Creo que tenemos nuevamente un buen libro de feria en el que hace también un repaso de los libros de ferias anteriores, de las portadas al menos,
y el que estará cargado, yo nunca lo veo, no lo veo hasta hoy también, el día que lo ve todo el mundo, cargado también de grandes historias escritas también por gente sencilla, muchas de ellas de las cabezas, ¿no? Todo muy cabeceño, que es lo que queríamos en este acto también y en esta feria, o casi feria, no me gusta a mí lo de la no feria, pero esta casi feria que estamos haciendo, pues es muy cabeceña. Con ese disco de sevillanas cabeceñas y de sevillanas cantadas por cabeceños y por cabeceñas, 13, dijiste, grupos, y somos un pueblo de 16.000 habitantes, 13 grupos de sevillanas que cantan, que saben cantar sevillana, eso es un patrimonio cultural importante, ¿no? Y a ese patrimonio cultural, forman parte de ese patrimonio cultural estas dos academias de baile, la de Sandra y la de Diego, pues que llevan, los dos son jóvenes todavía, tanto Sandra como Diego, pero llevan toda su vida enseñando a niños y niñas, transmitiéndoles esos conocimientos, esa sabiduría que ellos tienen de este arte que es el baile, pero sobre todo transmitiéndoles cosas mucho más importantes, a través del baile cosas mucho más importantes, que son valores. Valores que tienen que ver con el respeto y con la convivencia y con saber vivir con alegría también. Que insisto, en esta obligación que tenemos en estos tiempos tan complicados, que nos dejamos llevar muchas veces por las corrientes de esos malos rollos, si me permitís esa expresión, que muchas veces hay gente a la que le encanta regodearse en los problemas y regodearse en aquellas cosas que no están bien. Y entonces parece que nos dejamos arrastrar muchas veces más por eso que por las muchas cosas buenas que hay en las cabezas. Y parte de esas muchas cosas buenas ahora tocaba sevillana y está plasmada en ese disco que esa idea que tuvo el delegado de festejo y que ha sido bien acogida por todos los grupos y entre todos ellos, en varias reuniones que han tenido, yo creo que han plasmado un producto muy bueno que todo vaya a poder adquirir. Yo repito en esta parte comercial, a 5 euros que van a ir siempre, van a ir todo destinado a estas dos asociaciones de las cabezas, de Teacense y Abriendo Camino, que son dos asociaciones, dos grupos de madres, fundamentalmente madres y algunos padres también, pero fundamentalmente madres, que no solamente se están preocupando de darle lo mejor a sus hijos, sino que están trabajando para que haya medios y para que haya sobre todo visibilización y hacer presente pues, los problemas de muchos niños de las cabezas, de muchas niñas de las cabezas, a los que todos además les debemos un poquito más de esfuerzo. Estas dos asociaciones trabajan duramente en ello y la recaudación que salga del disco va para ellos, así que yo os invito a que compréis ese disco porque vais a tener un producto cultural magnífico, netamente cabeceño, y vamos a estar ayudando a la causa que a todos más nos importa, que es la de los niños. No sé si se me queda alguien por darle las gracias, pero si se me ha olvidado que me disculpe, pero que seamos lo más alegre posible dentro de esta situación que nos está tocando vivir. Que compartamos esa alegría. Los niños son los que más nos preocupan, pero quienes ahora yo creo que merecen más nuestro cariño, nuestro esfuerzo de estar con ellos, son nuestros mayores. Ellos son los que quizás ahora más nos necesitan y yo creo que todos debemos hacer un poquito el esfuerzo de parar de vez en cuando, un poquito parar en casa, visitar a los padres, visitar a los abuelos, que nos pasa a todos, a mí el primero, nos pasan las semanas y cuando nos damos cuenta, los abuelos no llevan 2 semanas sin ver a tus nietos, ¿no? Vamos a compartir, vamos a aprovechar este tiempo de casi feria que es para eso, para la alegría, para compartir este tiempo con las personas que más queramos. Nos vamos a ir de aquí con muchas ganas de feria. Y ojalá hubiera una feria completa como la hemos tenido siempre. Pero bueno, esperemos haber hecho y haber cumplido hoy con esa pequeña maldad que es meteros a todos el gusanillo de recuperar la alegría de la feria, aunque sea la circunstancia que es. Así que muchas gracias a todos los niños y las niñas al final, que nos van a acabar hoy dando esa alegría que tanto necesitamos a través del baile. Y muchas gracias, como siempre, a Sandra, que me la olvido casi siempre. Muy bien. Está también Sandra, verdad que de estas personas que también forma parte de ese pequeño núcleo o grupo de personas que tiran de los carros y que están delante siempre, no solamente delante aquí de un micrófono, que no es nada fácil, parece esto algo agradable y tal, esto tiene su complicación, para esto hay que tener además profesionalidad, la que ella tiene, y el don que ella tiene de manera natural, que siempre nosotros, de verdad, que siempre que Alberto sobre todo, o cualquier otra delegación, quiere contar con cubrir esta función con solvencia,
recurrimos a ella y cumple. Así que a disfrutar de lo que tenemos, nuestro pueblo y lo mejor que tenemos, nosotros mismos, los cabeceños y las cabeceñas, que inmensamente, mayoritariamente, somos gente alegre y sencilla, y buena gente como Dolores. Un fuerte abrazo y un fuerte beso, Dolores. Pues ahora sí, ya vamos llegando al final. Muchas gracias por el detalle, pero ya sabe Alberto que no hace falta, aunque esto ya es una tradición entre nosotros, lo de regalarme flores. Y como decía, ahora sí, vamos llegando al final. Antes de despedirme y dejarles con el ambiente, como decía el alcalde, de feria, les invitamos de nuevo a que disfruten estos días de las actividades planificadas. Recordarles también que el día 19 se presentará en directo Las Cabezas Canta por Sevillana en el aparcamiento de la Avenida Jesús Nazareno. Además, informarles que podrán recoger el libro de feria en los próximos días en la Casa de los Valcárcel y en la Ventanilla de Información del Ayuntamiento, aunque el Ayuntamiento quiere hacer un reparto a domicilio en las próximas jornadas para que ninguna familia se quede sin él, además con una tirada especial este año, más amplia, para que, como decía, ninguna familia se quede sin el libro. Por último, como siempre, ha sido un placer compartir este ratito con todos ustedes. Les dejamos, para terminar como empezamos, trasladándonos con la mente al recinto ferial, con el baile de los jóvenes alumnos de Sandra Vilchez y Diego Guijo, interpretando las sevillanas de Semilla Nazarena, Matita de Romero, Amor de Cuentos de Sintón Nisón, el coro de San Isidro con Un Cielo de Farolillos, Aire del Postigo con Mendo Jamine y Compadre Coge Dinero de Quejío. ¡Feliz Feria del Corazón! Me despido con un deseo, que nos encontremos el próximo año en nuestra Feria de Septiembre. Hasta siempre y a bailar. Gracias. Alimenta mi recuerdo con mi vencia.
vivencia del pasado, ahí está mi recuerdo. Con vivencia del pasado, ahí está mi recuerdo. Alimenta mi recuerdo, soy mi hijo enamorado, pero tu amor es un cuento. Soy mi hijo enamorado, pero tu amor es un cuento. En el reino de los cuentos, tú eres mi dama encantada. Yo soy tu príncipe azul, pero un cuento de hadas, ya no tengo ventura. Compadre, coge dinero que nos vamos para la feria.
pa' la peña, que vamos a pasarlo bien y olvidarnos de la pena. Compadre, coge dinero que nos vamos pa' la feria. Que bueno una copa vino pa' darle alegría al cuerpo, pa' darle alegría al cuerpo. Compadre, que nada es copa por si luego no nos vemos. Para darle alegría al cuerpo, para darle alegría al cuerpo, compadre, llena la copa, para darle alegría al cuerpo, compadre, llena la copa, para darle alegría al cuerpo, para darle alegría al cuerpo, y aunque se acabe la feria, hasta aquí ya no nos movemos, compadre, llena la copa, para darle alegría al cuerpo. Compadre, llena la copa por si luego no nos vemos. Compadre, llena la copa por si nos vamos temprano. Por si nos vamos temprano, compadre, llena la copa por si nos vamos temprano. Compadre, llena la copa por si nos vamos temprano. Por si nos vamos temprano, que no nos parte la rampa, que venga a Monterrano. Compadre, llena la copa por si nos vamos temprano. Que bueno una copa vino para darle alegría al cuerpo, para darle alegría al cuerpo. Compadre, llena la copa por si luego no nos vemos. Mi verá que derecho andamos.